Ok, ok, ok. Chicos, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso, en este preciso instante, estamos nuevamente en otra video reacción para el canal. Llevan dos video reacciones en el mismo día, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Va a llover ahora mismo, va a haber un diluvio total por tantas video reacciones. Pero que ustedes me han mandado este video, Y yo tenía ganas de verlo, pero justamente cuando lo subieron me fui, me fui a volar por el mundo y... y llegué ahora. Es por eso que voy a reaccionar a este video que muchos me lo han mandado y se llama "Inducir a tus rivales al asesinato en Yanteres. Simulator, traducción al español. Es un video de Yandere Dev. Que como pueden ver, estoy en el canal de Yandere Dev en español. Van a tener el video original aquí en la descripción, chicos. Para que vayan a apoyarlo y dejar su buen like. Porque al parecer es como una explicación de Yandere Dev de algo de Cocona Haruka. Que yo no, a mí no me queda muy claro de qué trata el video. Supongo que será de los mismos de siempre. De Yandere Dev diciendo actualizaciones y todo eso. Pero de tantas recomendaciones lo vamos a ver. Espero que este video llegue mínimo a 15.000 likes. Para más Yandere Simulator en el canal. Que de verdad faltan cosas de Yandere Simulator. Y si dejan su like, vamos a traer mucho más al canal. Así que todo depende de ustedes, Bumi. Si le vamos a poner play a este video, entre estos: 1, play. Ok, 8 minutos dura. Hoy Yandere-chan debe eliminar a una chica llamada Cocona Haruka. Yandere-chan tiene la habilidad de asesinar y salirse con la suya. Pero ha decidido deshacerse de Cocona sin manchar sus manos de sangre. Ok, ok, otro método de eliminación para Cocona, entonces. Vamos a ver. Hay rumores que dicen que Cocona tiene citas con hombres mayores a cambio de dinero. Yandere-chan habla con Cocona y se da cuenta que los rumores son reales, pero Cocona tiene una razón para sus acciones. Ok, si eso ya lo sabíamos, chicos. De Cocona y los servicios que tenía que hacer. Su padre está en deudas y ella está tratando de ganar dinero suficiente para poder ayudarlo a pagar su deuda. Yandere-chan se da cuenta de que el prestamista que extorsiona al padre de Cocona tiene una hija que va a la misma escuela, que es Musume Ronchaku, obvi obviamente. También lo sabíamos, también lo hicimos en una actualización. Yandere-chan se da cuenta que puede usar esta información en su beneficio. Claro, pero ¿cuál va a ser el nuevo método entonces? ¿Con Musume Ronchaku con cocona Haruka? Vamos a ver. Acaba de tocar el timbre de la escuela. Chon chon chon. Ok, nos habla ahora. Esta es la parte. Esto está en el juego. Pero lo animaron. Wow, qué sexy que se ven los personajes. Querías hablar sobre la deuda de mi padre. Ok. ¿Conoces a Musume? He hablado con ella, pero no la conozco muy bien. Su padre tiene una agencia de préstamos. Préstamos Ronchaku. que le presta al padre de Cocona? Extorsiona al padre de Cocona. ¿Pero qué debo hacer con esa información? Dice Cocona. Creo que si herimos a Musume-chan, podemos hacer que su padre deje de extorsionar a su papá. Oh my gosh, si sí, eso ya lo sabemos. No, Ella no merece salir lastimada, qué buena que es Cocona, es una buena persona. ¿Quién Musume, claro, presume su ropa, su, el dinero que tiene, porque es una chica muy. con mucho dinero por el padre. Okay. Todo ha comprado con el dinero extorsionado de tu padre. Y ni siquiera está agradecida por nada de eso. Esto es, es extra, esto no estaba en el juego. Ahora me doy cuenta. Está haciendo como enojar a, a Cocona. Cocona está como... ¿Por eso sufre mi padre? Para que esa hueca pueda usar la joyadería que no merece. La noquearé, la amarraré y la, la vendaré los ojos. Después le daremos una paliza. ¿Qué padre Terminará su negocio de préstamos y tu padre estará libre de la deuda. Entonces, ¿entre las dos le van a golpear? O sea, ¿Cocona va a golpear a Musume junto con Yandere? ¡Wow! Hagámoslo. Te llamaré cuando sea tiempo. Date prisa, no quiero que mi padre sufra más tiempo. Y los dibujos son muy así, no sé, muy entre realistas. Como no son muy anime de estilo anime, se ven geniales. Me gusta mucho cómo están hechos el diseño. Y este es, este no, no es el gimnasio de la escuela. Después de ti, miren la ropa que trae Yandere, eh. Wow. Oh por Dios. Ahí está atada. Igual como la teníamos antes en el sótano desde el juego. Esto no era lo que esperaba. No olvides por qué estamos aquí. Es por el bien de tu padre. Ay, Cocona. ¿Qué dices? ¿Necesitarás esto? Ya entiendo, o sea... No estoy segura de esto. Está hablando Musume. ¿Por una prostituta como... ¿Qué dices? Toda la escuela sabe que duermes con hombres a cambio de dinero. Qué mala que Musume igual se burla.

Ok, ok, yandere chan observando todo y se va. Las va a dejar solas. O sea, Kokona. Todo fue un plan de Yandere para que Kokona golpee a Musume. Qué, pero qué mala que es Musume, en serio. Yo yo la golpearía ahora mismo. ¡What the fuck! ¡Cocona está... Ok, ok, pero... ¿Qué dices? ¡What the fuck! ¡Cocona hizo todo esto! Pero si Cocona era una chica inocente, que no... ¡Oh, No puede ser. ¡La mató! ¡Mató a Musume y Cocona! Pero Cocona... Es que... What? ¿Y Ayano no está? El plan maléfico de Ayano ha surgido. O sea, ¿de verdad Cocona? Es que Cocona es una persona muy buena. Y claro, la sacó de quicio ya Musume. Y llegaron los policías y la atrapan. Hey, hey, ¡Wow! Me gustó mucho la animación además con las voces. Oh, no puede ser, en serio. No me esperaba que Cocona haga todo esto y que mate a Musume. Su cortada es pálida y no podemos encontrar evidencia alguna de que estuvo involucrada, involucrada remotamente en el crimen. No importa las veces que el autor del crimen nos diga que esta chica estuvo involucrada, no tenemos, no debemos detenerla, si no la podemos vincular al crimen. Algo acerca de esta chica se siente mal. Sabes a lo que a lo que me refiero, ¿no? Ella es rara. Olvida lo que pasó en el 89. Una chica de su edad fue arrestada y enviada a corte base su evidencia endeble, testimonios poco confiables y teorías extravagantes. El juicio fue noticia nacional. La chica fue encontrada inocente y nuestro departamento fue ridiculizado por meses. No dejaré que pase de nuevo. Esa fue Rioba en el 1989. ¿Sabes que es su madre, no? Estás sugiriendo que debíamos de sospechar de ella solo porque su madre fue a juicio hace 30 años. Solo saquemos la de aquí Ok, chicos, aquí A ver Es libre de irse, o sea, Yandere quedó Sin culpa de nada y pudo escapar Todo salió bien Y ahí está viendo la imagen De Senpai con Kokona, como que Kokona está espiando Al Senpai, ¿verdad? Y la rompe, claro Rival eliminada El nuevo método de eliminación sería ese Entonces Kokona matara a Musume eso tengo que verlo, hay que verlo en el juego de Yandere Simulator. Espero una actualización con este nuevo método de eliminación. En serio ha estado increíble y, no, y igual me queda con la duda de si Yandere Dev irá a eliminar a Kokona en algún momento. Decían que la iban a, a borrar, pero al parecer no. Entonces va a tener una historia muy importante Kokona dentro del juego y más con esto de que mate a Musume y después apareció Ryo Baich y todo lo que pasó en, el, en los años 1989. O sea ha estado increíble la anime. Animación, los efectos, el, el trabajo que hizo Yandere Dev con esto me ha encantado. Ustedes déjenme su opinión aquí en los comentarios porque de verdad he quedado sorprendido con todo esto. O sea, vi muchas cosas que no me esperaba que pasaran. Y espero que ustedes me pongan ahí en los comentarios. Dejen su like también, chicos. Vayan a apoyar el video de Yandere Dev que está en la descripción. Recuerden suscribirse a este canal si no están suscritos. También síganme en todas mis redes sociales. No sean malos condellito, bumis. Y nos vemos, chicos, en el próximo video.